Hola a todos y bienvenidos a mi canal Today in Films. Hoy os voy a explicar, a petición de un comentario que recibí el otro día a través de privado, cómo traducir la versión de Photoshop CS6 de inglés a español. Eso, que el otro día recibí un mensaje diciéndome, oye, ¿por qué usas Photoshop en inglés y no en español? Después de pensarlo dije, bueno, voy a explicar una forma sencilla y rápida para poder traducirlo. La descripción, los enlaces o los archivos necesarios, los dejo en la descripción, ¿de acuerdo? Así que lo primero de todo, entramos en Adobe Photoshop CS6, desde aplicaciones. Aquí dentro nos iremos a la carpeta locales. Y esta es la carpeta que os he subido, que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Descomprimiréis el fichero, os dará esta carpeta, es-es, y esta es la que moveremos a locales. Yo lo he hecho anteriormente porque ya he hecho la prueba para traducirlo, y yo lo que voy a mostrar es que copiando y pegando, simplemente copiando y pegando, yo reemplazaré los ficheros porque lo hice anteriormente, ¿vale? 7 ítems que se van a reemplazar. Simplemente haciendo esto ya tendremos automáticamente traducido nuestro Photoshop CS6. Como podéis ver, después de arrancar el programa, todo nuestro menú aparece en español. Así que, como podéis ver, un sencillo tutorial para poder traducir nuestro programa favorito. Si os gustó el vídeo, like y favoritos, pulgares arriba, comentar y suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos en Today Films.